La Fiscalía Regional Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Henry Los Santos logra sentencia condenatoria ante el Tribunal de Garantías de la Provincia de Los Santos para un ciudadano de nacionalidad panameña por el delito de posesión agravada de drogas, donde se condena a la pena principal de 90 meses de prisión y como pena accesoria el comiso de 233 balboas. Es importante destacar que esto se da en virtud de los hechos que datan de fecha 22 de septiembre de 2023, donde se ejecuta una diligencia de allanamiento y registro debidamente autorizada en la barriada Quinta Las Flores del Distrito de Las Tablas, Provincia de Los Santos, donde se logra la ubicación de marihuana en un peso de 38.96 gramos y cocaína en un peso de 3.21 gramos. Aunado a esto, también se logra la ubicación de elementos iniciarios como lo fueron gran cantidad de bolsas plásticas transparentes vacías y una pesa digital, que sabemos por nuestro conocimiento en delitos relacionados con drogas, que este tipo de elementos son utilizados por personas que se dedican a actividades ilícitas relacionadas con drogas.